Muy buenos YouTube, hoy a un nuevo vídeo de Persona 5 Táctica. Estamos en el combate con Yoshiki. Una vez más, esta misión número 48. Vamos con los el equipo oficial, Mastoshiro, como ya sabéis. Y vamos a ver si esta vez nos cuesta un poquito menos, no como las anteriores dos misiones que sí está difícil, ¿vale? Vamos allá. Vaya, otra vez que se hace de rogar. Vamos al tema. No lograremos nada hasta que lo alcancemos. Parece que los ascensores están por ahí. Vamos, compañeros. La navegadora soy yo. Vamos a ver. Por esta misura me estoy ocupando. Está muy enrevesado esto. Vale. Vale, el ascensor está ahí. Rojo. El azul no se activa. ¿Esto es Shiro? Yo quizás lo puedo sacar de encima. Esta la barrera. ¿Te puedo disparar desde aquí? Tan corta es la escopeta, tío. Me podría valer. Que quizás avance mejor el Joker, ¿no? Este le pego un mazazo ya y me lo cargo. Vale, son los dos. Showtime. Dos menos. No había más turnos, me he equivocado, tenía que haber sido el Luigi, pero bueno. Nada, tenía que haber jornada, jornada, que se me da el turno, no vas a hacer nada, realmente. Qué buena esa parte, que está todo funcionando a la perfección. Después va esa montante y alcanzaremos a Yoshiki. Sí. Pero... ¡ay! ¡Vámonos los dos! Hay enemigo, evidentemente. A Makoto lo tendría que cambiar de equipo, quitarla de muy... muy de esto. Vamos, yo quiero ver qué haces. Hostia, vaya jaleo de botón. Este enemigo a mí no me vale. No me importa nada. El del tambor. Yo, Sasnai. Yaruto Suruka.
Sate. Por tanto, son estos. ¡Atashiga! ¡Sa! ¡Ixo! Ah, tío, me he equivocado. Este es débil, ¿verdad? Aunque el otro hace crítico, ¿eh? A lo mejor puedo hacer el triángulo desde aquí. Y el otro no lo cojo porque, no, porque es porno, creo. Ahora sí. Y Makoto... ¿Qué hace Makoto? No llega a ese. Estamos desaprovechando un turno cada... Un personaje cada turno. Vale, es momento de acercarse de mucho ya. A Yoshiki. Y aquí no vamos a poder hacer nada. Eso se puede pasar por allí. よし、俺の出番だな。行くわ。さあ、行くぞ。この状況は私が僕の番だな。よし。よし、行くぜ。行くわ。さあ、行くぞ。覚悟しな。 ¡Yo que nada! ¡Sky! 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 Que le veo un buen mazazo, ¿no? ¡Atare! ¡Niñato escurridizo! Ya hemos pasado por esto antes. ¿No tienes nada de nuevo que ofrecer? ¿Qué bien? ¿Qué llamáis Buda de poca monta? Yo he dicho eso, pero... ¡Cállate, cállate! ¡Por ti! ¿Alas? ¿Echo para atrás del todo? ¿A todos? ¿O solo a... a todos? Para que la próxima vez no intentes provocarlo. Eso es lo que tenga. Lo tiene merecido. Ese capullo que se escabulle. Aunque a Skull no le gusta a la gente que se escabulle. Qué gracioso. Si te ha sido de los malos, malo. ¿Y cómo? No lo pillo. Es mejor que no nos pongamos en marcha. Hace que cambie el terreno. Avanzar con pies de plomo. Yo he estudiado tanto el tema para llegar allí. Mejor yo que por la izquierda. Tú me baja. Yo adelanta. Makoto, llega. よし、俺の出番だな。ここはペルソナで。どうなの、ここは。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 ここは
golpe este. さあ、行くぞ。やるけど、いや。この状況は。いいぞ。そこで安全そう。あるせる。ジョーカー、敵を撃破。さすが。さあ、行くぞ。あそこの部分を守れるのもあるな。よし。あ、見つかった。おい、やだ。 ¡Ay, las cámaras de mierda! ¡Es verdad! ¡Yo voy! エルネスト。この状況は。ペルソナ。ちょうだいしよう。本当に下がらないし。ドローンの敵。耳が。でもまこと。 ¡Hostia! ¡Oh! ¡Regalo! Aguanta Ryujin. Aguanta Ryujin. Yo no sé si el juego se ha equivocado, eh. Me ha hecho un regalote, eh. Me ha hecho un regalote. Pero bueno. Son más que unos insectos, me salvo, y si no me habéis hecho ni cosquillas, sois tan tiernos y patéticos. Sí, ya sé lo que viene ahora. Para aplastaros, pulgas inocentes. Recibid mi amor, os destierro a un millón de reencarnaciones. Y sí, pero te la has llevado. Me ha lanzado él directamente. Ostras, ante mí suplicad mi perdón, aceptad mi amor. ¿Cómo tienes la insensatez de ir contra los deseos de tu padre? Menudo hijo más mentecazo e ingrato tengo. Está hablando de la olla. Él es inmuta al fingir que es buena gente. No podemos quedarnos más por aquí, pero las cámaras nos complican el apuro. Sigue una manera de abrirnos el paso. No tiréis la toalla. Tienes razón, tú sí, no vamos. Vamos. Pasillo central, tal cual. Tenemos la estrellita. Azul. Ya. Y ahora esto es. El derrape que hace el muñeco, tío. Vale, Ryujin tiene sitio. ¡Dote! ¡Otra vez, tío! No puede ser. ¡Mimida! ¡Ya voy! ¡Puede pasar dos veces, tío! ¡Con los ojos! ¡Cargo, si no! ¡Él está cagado! ¡Mísete, Arrio! ¡Uba!
Bokuno bandana. Sate. Vamos a buscar a Makoto. Un momento. Yaruto, hagamos el ataque. Eso es. ¡Yo soy de arriba! Eso lo agarra, tío. ¡Ataque! Subiendo, no puedo. ¿Qué cámaras hay? Es por el lado azul, ¿eh? Es por el lado azul por donde va a avanzar. Vamos a ver la ciudad, eso no da igual. Hostia, Toshio se ha quedado abajo. Mierda. Claro, es que ahí. Puta Makoto. Makoto se queda en un pool de azul. Vale. Pues sí, le vas a dar tú el golpe, va. Ay, no puedo avanzar, mierda. De turno. No haremos una por ellos más, ¿no? No hay ningún sitio donde pueda entrar por ahí si no es. Vale, así. Ya tienes, Yoshiki. Uno menos. Mari, Yoshiki. Menos mal, ya que ya no tenemos que seguir viéndole la jeta a ese asqueroso. Si tu padre del mundo real se parece en el mundo mal de aquí, te compadezco, Toshiro. Estaré bien, de hecho, creo que hoy yo seré más fuerte, así que mejor que no. Eso es, no te echaste atrás ni en lo más mínimo. Bueno, volvamos, tenemos que prepararnos para lo que se nos viene.
Nakavichi nos toca. Nivel de ladrones fantasmas 72. Vamos bien. Conversación. Recuerdo de tu padre. Si me permites la indiscreción, ¿tienes recuerdos pasando el rato con tu padre? ¿Recuerdos con mi padre? Déjame pensar. Recuerdo que si sacaba malas notas me obligaba a escribir relaciones de reflexión hasta que me dejaba salir. Cuando tenía tiempo libre me enseñaba algún campo que estudio. Resumidas cuentas, era sobre gobernar a la gente. Jobar, menudo padre más exigente, me estoy sofocando de solo oírlo. Si te soy sincero, habría huido a la primera de cambio. Me sorprende que aguantaras eso. Fue nada fácil. Como bien sabéis, la fuerza de la voluntad no es muy fuerte. Sin embargo, se me ocurrieron algunos truquitos para salir adelante. Así, por ejemplo, pues le fui poniendo nombres a todas las tareas que me iba comentando mi padre. Por ejemplo, tenía la operación Destruye Mates y Misión Física Posible, entre otras. Bien pensado. Aquí es brillante. Así me sentía como el prota de una película preparándose para una misión difícil. Me infundió valor. Me lo pasaba bien pensando en los nombres. De hecho, lo escribí todos en un cuaderno. Y no quiero fardar, pero había unos cuantos muy ingeniosos. Por eso le pone nombre a las misiones. Ya veo, me da la sensación de que moriría de vergüenza si leyera todo eso. Esa confianza injustificada es la mayor del misterio. Es como si no tuviera dignidad alguna. ¿No recuerdas momentos en los que salíais o comierais juntos? ¿Nada parecido? Es posible, pero no recuerdo nada. Solo recuerdo estar sentado en la mesa del comedor, a solas, comiendo de lo que me preparaba la asistenta. Puesto que mi padre tenía que ir a muchas reuniones y veladas, apenas se pasaba por casa. Trácalos. Entiendo que tuvieron mucho jaleo, pero ¿cómo puede darle igual que estuviera solo en casa? Pero y sí. Verás, mi padre también era un hombre muy ocupado, pero lo hacía por nuestra familia, por mí. Cuando era pequeña me ponía muy triste, ahora sin embargo lo entiendo un poco mejor. ¿Creéis que en el fondo lo hizo por mi bien? Bueno, puedo pensar que es posible la razón por la que mi padre era tan duro conmigo. Cuando mi madre acabó encamada por su enfermedad, le dijo a mi padre numerosas veces que me cuidara. Por favor, educa a Toshiro y haz que sea un hombre muy incluso, fuerte incluso cuando yo no esté. ¿Crees entonces que fue un protegido estricto solo para cumplir la promesa que le hizo la moribunda de tu madre? Ser así, se podría decir que ostentaba amor paternal por ti, de una forma un tanto retorcida. Puesto que nunca le he plantado cara a mí ni tampoco le he rebatido, no sabría decirte. Pues solo tienes que decirle lo que piensas cuando vuelvas. Piensa cantar las 40, ¿verdad? Evidentemente, no pienso retraerme. De mi manera, creo que hoy podré demostrar respeto y amor por mi padre siendo totalmente franco. Sí me gusta, que le quede clarito. Cuesta pensar que estamos hablando del mismo tío que parecía que tenía horchata en las venas, ¿eh? Por tal rollo, anda. Al menos ahora tengo un poco más de iniciativa. En fin, me alegro de que estéis de buen humor. Pero espero que no os hayáis olvidado de Salmael. Morgana siempre cortando el... Lo siento, me ha venido una pregunta a la cabeza y he tenido que soltarlo. ¿Nos vamos ya? 6 puntos de combate. Vamos a hacerlo de... las misiones. Creo que entraría los combates de Nakavichi. Tenemos 64.000 yenes. Vamos a ver las personas. Ay, no, es verdad, me había dicho habitación terciopelo o algo, ¿verdad? Vamos a misiones primero entonces. El vergonzoso secreto de Toshiro. El grupo llena un lugar extraño relacionado con nuestro secreto que Toshiro no quiere compartir. Esto es del instituto del... tercer reino. Hola, 20 puntos, ¿eh? Lección de línea está decidida a aprender. Vamos a la 11, 12 y al menos debemos hacer la 13. Empezar esta misión. Grupo 3 aliados oscuros cualesquiera, Morgana incluido. Condición de victoria, alcanza el objetivo. Ya tienes Okuminushi en tu poder, no recibes recompensa. Seguro que quieres empezar esta misión. Queremos hacer todas. He oído información interesante sobre un lugar al que solo los hombres pueden entrar. ¿Será el baño de hombres o algo así?
No, no. La única de que podría tratarse Toshiro, al fin y al cabo, este mundo nada hace de tu mente. Ya. ¿Qué? Yo no sé nada del tema. Son hombres, ¿eh? ¿Y es que por esconder algo y que las chicas no lo vean? Vale. Entonces seguro que es por el aliso de revistas prohibidas de Toshiro. ¿Qué clase de revista? Venga ya. Pero como si no supieras que es un aliso prohibido. Un momento, se trata de un malentendido. Yo no tengo nada de eso. Venga, no seas tímido, te entiendo totalmente. Yo me reencontré las mías una vez. Hay un interés a cualquiera que salgan las chicas desnudas. ¿Tú también te crees esta bobada? ¿Tierra agua? Yo solo hablo del arte del desnudo, nada más. Han rechazado mi propuesta de ser mi modelo. Pero mi ambición artística va mucho más. Vale, dejando de lado este horror raro. Me apunto a ayudaros con esto. Pero oye, ¿cómo te atreves a pegar la oreja en esta conversación privada de chicos? Perdona, he estado aquí todo el momento. Sois vosotros los que no os habéis dado cuenta. En fin, no os preocupéis. Aunque resulten ser revistas prohibidas, no le tiene nada a las demás chicas. Veo que no tenéis intención de escuchar lo que digo. Igual, limpiaré mi nombre a su debido tiempo. Además, este misterio es un lugar donde despierto mi curiosidad. Dios. Muy bien, ahora que tenemos el visto bueno de Toshiro, a ver si conseguimos. Misión 11. Me ha contado nada al grupo, me ha metido Morgana. Alcanza el objetivo junto al grupo. No hay de esto de turnos. Pero a pesar de eso, pueden entrar los hombres. Parece que las transmisiones funcionan bien. Muy bien, chicos, al lío. Vamos a buscar al que tanto le gusta a Toshiro. Toshiro, ¿podemos pasarnos toda la noche hablando de la belleza de los desnudos? Así que responder, llegar al fondo de este asunto y demostrar que os equivocáis. Vamos a azul. Necesitamos azul. Azul aquí tenemos. Lo que es. Morena. Ya bien, este va a avanzar. Si Joker le da a este. Llega Joker. Si Joker hubiera llegado a ese, ya estaba. Tenemos turno, ¿no? Es decir, tengo obligación de terminar la hora ya. Si le hubiera dado una hostia. Nice, no puedo hacer nada. Tiene que llegar todos. Tiene que llegar todos, sigue eso. Vale, vamos. Yoshi. Kakugo shina. Waga hai ga. Bueno, para aquí. Sate. ¡Ekuze!
見せてやるよ。キャピクト。我が輩が。この状況は。 Ah, Joker también puede llegar. Nos falta Morgana. Morgana, ¿cómo llegas? Ahí. ¡Hala, tía! ¡No, tío! ¡Hostia! ¡Hala, tío! ¿Cómo me he metido hasta aquí ahora? ¡Fuera! Vale, tenemos que hacer que pase el azul. Por una, tío. También sí, están protegidos. ¡Persona! Voy a entrar los tres. Pues sí, entrando uno ya está suficiente. Pues una más. Ya descubrí la sorpresa, pero ¿qué? ¿Para acaso cabe? Una carta de Minadona. Pues. No me cobro, parece una carta de amor. Qué excepción. Totalmente, yo esperaba hablar de la alegría de las bellas artes. ¿Cómo me vas a recompensar en esta recepción? Chicos, hace mucho la encontré en mi taquilla del instituto, pero no estaba firmada. Además, escondí esta carta. ¿Por qué la escondiste? Eras de lo más popular, ¿no? ¿Os imagináis lo que habría pasado si Eri lo hubiese descubierto? Debido a la entrometida que era, seguro que se habría encargado de investigar quién la escribió. Por eso la escondí, para que Eri no la viera, o al menos eso creo. ¿Y si era de ella? La sinceridad no es lo tuyo, ¿eh? Es la verdad, se la escondí porque no quería meterme en problemas. Bueno, puede que también me diese un poco de vergüenza. A ver, era muy joven. Ya como sea, parece que tu deseo de esconder la carta nos ha traído hasta aquí. Esa es la prueba de que alguien le tenía aprecio al chico que el instituto. Sí, algo por mí. Sentí algo por mí. Aunque nunca descubrí de quién se trataba. Esos sentimientos me hicieron muy feliz. Las cosas como son. Anda, ahora te pones un gallito, ¿eh? Vaya sonrisa más siniestra, Teshiro. Vete llevando una vida plena y todo. Oye, respeta a los mayores. He dicho que pasó hace siglos. Pero en fin, aquí concluye la búsqueda. Venga, volvamos al escondite. Pero...
es que volaré ahora. No puedes llevar más personas, me están diciendo. Dite. Misiones. Esto. Lección de profesional. Estas son del último reino ya, ¿eh? Las 3, 13, 14 y 15 son de este cuarto reino. El engranaje de la venta. 20 puntos. La habilidad más poderosa. ¡Oh, hostia! ¿Qué más habilidades? Ah, por eso la venta nos dice que vayamos al 3. Irina está decidida a aprender a de Win. Empezar esta misión, grupo Win y Irina y otro aliado más. Condición de la victoria, derrota a los enemigos en un turno. En un turno. Nos iría bien Ryuji. Ryuji tiene. Corre bastante, pero tiene la escopeta. La escopeta, si tenemos que hacer un ataque así. La verdad es que siempre consigues mantener la calma. ¿Qué pasa? Bueno, ya sabes que pierdo la paciencia con facilidad, así que aspiro a parecerme a ti. Me gustaría si estás del resultado de superar y mover los obstáculos o entrenas para esto. Es algo que te da la experiencia. Me lo imaginaba, supongo que no hay atajo que valga, ¿eh? Los dos fantasmas no se construyeron en un día, Irina. Supongo que no va a ser fácil cómo copiar los hábitos de Joker. En lugar de copiarlo, ¿por qué no intentas mejorar lo que tiene? En combate, Irina se lanza de cabeza contra los enemigos. Va a toda velocidad como un toro desbocado. Una analogía de lo más acertada, la verdad. ¿A alguien se le ocurre cómo podría mejorar esto? Sácale partido al terreno. Ya veo y pregunto si conseguiré ponerlo en práctica. Tienes mucho pedir, ¿me acompañas a entrenar? Claro. Gracias, sabía que podía contar contigo. ¿Y Coca? ¿Qué ganas? Empecemos. O sea, normalmente las misiones con Irina son las más complicadas de estas misiones. Ruy abandonó al grupo. Irina se ha unido al grupo. Bueno, si el juego quiere que me ponga más Morgana. Vamos a dejar Morgana, va. Están todos cagados por eso, ¿eh? Asustados. Muy bien, hora de aprender la forma empírica. ¿Por dónde empezamos? Observo el panorama completo. Vamos, hay un ascensor, podría serme de utilidad. Buena elección, Irina. Esta es una zona que te otorgue cierta ventaja y acaba con todos los enemigos. Entendido, cuento con todo vuestro apoyo. Vale. Yoshi. Va a estar complicadísimo esto. Creo que Irina tiene que llegar hasta allá arriba. Vale. Ahora, ¿cómo rompe esto, Irina? ¿Cómo pasa Irina el muro ese? Ya tiene que rodear. ¿Cómo? ¡Yo! Yo que sé, me quedo aquí. No sé. Sale esto, tío. Oye, yo quiero algo, tío, porque no puedo hacer nada.
この状況は。やるぞ。よし。さて。我が輩が。いつでも来い。この状況は。任せろ。やるよ。Hola, qué bloqueo, ¿eh? Pero bloqueo mental. ¡Yosh! ¡Makaseru! ¡Yarío!¿Estuvieron los muros rojos, los muros morados estos? Sí, pero después. Casi veo más caza factible. Es que tampoco. Que llegue más. Que lleve. Por gana. Y que lleguen ellos. Voy a empezar a repartir, ¿eh? ¡Corre! ¡Tekirijito!やるぞ。いつでも来い。よし。バネラ。rojo。任せろ。よし。さて。¿Eh? ¿Lo dejo de nuevo? ¡Yosh! ¡Yosh!Alguno que asuste. ¡Hala, tío! Que no hay escalera ahí, tío. ¿Rojo? Quedarían tres fuera del margen, tío. ¿Hay algún sitio que me he equivocado alguno? Atacándole.¡Cacero! ¡Dios!やるぞ。いつでも来い。この状況は。なあ、やるさ、わかるし。我が輩が。Este.Tengo que ver este. ¡Yosh! ¡Cacero! ¡Itzema Koi! ¡Cono Jokyo! ¿Dónde estaba? ¡Taurio! ¡Chaka! 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 ¡
よし。うん。さて。任せろ。やるよ。よし。あたれ。発動か。敵にヒット。やるぞ。よし。さて。あ、そう、わからない。任せろ。いつでも来い。よし。Va, los que hayan empujado. Debía cesar. ¡Yarzo! ¡Yarío! ¡Sate! Debía cesar, lo que pasa es que me van a quedar esos dos de ahí. Puñeteros. Ese los tiene que haber empujado hacia allí, dándoles un golpe. Y ya estaba. Bueno, y queda ese de ahí abajo, que se supongo que se lo cargará. Jodidilla esta misión, ¿eh? Bueno, vamos a hacer así. Tal cual. Que ya no tiene. No tiene sentido. ¡Coco de persona! Voy a probar otra cosa, la verdad. Si con una persona o algo hacíamos algo. Pero bueno. Ya está. Nada, hemos perdido esta. Me quedan estos dos. Me quedan dos. Bueno, pues ya lo haré. Hemos visto más o menos por dónde va. Es que es verdad que. Yeah. Es que dicen que Irina tiene que llegar al punto más alto. Yo creo que Irina no tenía camino ninguno por ahí. Volver a la base. Yo creo que no había solución posible. Vamos con la otra misión. Vamos con la misión. ¿Dónde ni seré? Número 13, primera prueba de la mensa. Empieza a instruir un grupo. Bueno, ahora mismo. El grupo. Y podemos cambiarlo. Bueno, son ellos. Para desbloquear la habilidad especial, ¿vale? Una prueba de la señorita de la mensa. Más vale que no nos tomemos a la ligera o nos llevaremos una paliza. Ahora que hemos aceptado, ya no hay vuelta atrás. Solo tenemos que ir a por todas. Venga, hora del espectáculo. Viene al grupo. Entonces viene al grupo. En un turno tenemos que llegar. Joder. Son todas iguales, ¿eh? Así que este es el mundo que resulta la venta. ¿Nos ha preparado? Los enemigos parecen tan reales que esa sensación es tan extraña. Comienza la prueba. ¿Estáis listos? Al lío. Pues empecemos. A そこに到達すれば OK だぞ。迷うなよ。私は。私がワパ。Y un ascensor azul. ¿Tenemos que llegar a los tres? O llegar uno. A ver, llegar uno aún lo veo un poco factible. Ascensor. Pues yo sería por ahí. Vamos a mandar a Morgana por la izquierda y a Joker por la izquierda. Derecha. この状況は食らえ。ジョーカーの攻撃がヒット。やるぞ。
私が。お。よし。Hola, te hace mala acción, ¿no? ¡Hola, Jaira! Esto es azul, tío. ¡Mikua! Interruptor azul. Ahí no hay. Hostia, tío. Qué paranoia. Está abierto ahí. No, ahí no se puede pasar. Deja el marco arriba. Que más que no puedo dejar la pega. No tengo suficiente. Buah, esta misión es más difícil que la otra, ¿eh? No tengo opción de nada. Mira, ahí hay uno. Ahí. No, es que tampoco lo he pillado por ella. Este sí. Pero no me soluciona a mí nada esto. O sí. O sí. No llega Makoto al roto juego. Me cago. Nada, ya sí que sí. Ya nada. Nada. Nada, hay que reiniciarla. Si Makoto no puede hacer el botón ese rojo, ya nada. La primera que tiene que moverse es Makoto, Morgana y Joker. Morgana la ponemos aquí. Yo que lo dejamos aquí. Makoto. Y Morgana. No, espérate, tontería. ¡Persona! ¡Yarzo! ¡Buah! Es complicadísimo esta mierda, ¿eh? No es que no veo ninguno tampoco que esté como asustado. Dios. Joder, la vieja, tío. Vaya castillo nos han metido ahí. No hay manera de hacer nada, ¿eh? Imposible, tío. Hay que hacer todo al dedillo, si no, no. ¡Corre!
Haida. A ver. Makoto puede moverse. Venga, Makoto. Burgano no va a llegar ya a ningún lado. Burgano no va a poder hacer nada. Pero nada de nada. Makoto ahora tiene movimiento. Hombre, yo que no tiene movimiento, mierda. Y es flipante, ¿eh? Fácil. Última vez. Ya lo intentamos. Buen tablero, esa montada aquí la vez. あそこに到達すればOKだぞ。迷うなよ。我が輩だ。容赦しない。この状況は。やるぞ。 Está abajo. ¿Este tiene miedo? ¿Por qué? よし。任せろ。行くわ。お、出た。わ。よし。やるぞ。
Vale, me va a llegar el interruptor ya. この状況は任せろ。よし。さあ、銃撃がヒット。我が輩が容赦しない。さて、ペルソナ。 Voy toda la plataforma esta, me la ponen aquí. Para que son bien. Ya sus muelas, tío. Hay uno que me tenía que haber tocado. ¡Ah! Pero... ¿y si...? No, es que Morgana tiene que tocar el territorio también. Voy a bajar Makoto. No, tío, eso era... era por ello. Han puesto al dedillo, tío. También. ¡Persona! Solo uno, yo creo que se quedará solo en uno. Nada. No tengo, si tuviera la estrella. ¿Qué va? ¿Se puede deshacer turno reciente? A ver, ¿cuál, qué turno deshacer? La plataforma tiene que estar subida. Yo puedo a última instancia con Morgana. Mira, ese tiene miedo. Ese sí tiene miedo. ¡Oh, te jodas! ¡Me jodas a uno, tío! ¡A un cajón!
que atacar a ese. Morgana tiene que atacar a aquel de allí. No me va. Confiar en que ese. Uf, me ha costado esta misión, ¿eh? Está guapo, pero... joder. Bien hecho, ha sido decidido el gran poder por todos vosotros tenéis. Pensa que palmaba. Y casi nos salimos con vida. Esto es bien que hemos superado la prueba, ¿no? Correcto. Ahora que podéis superar la prueba, en vuestro interior comenzará a despertar un nuevo poder. Ya que lo dices, siento como si algo estuviese brotando en mi interior y estuviese esperando para desmorir. ¿Será el despertar de ese poder? Correcto. Espero que uséis con cabeza vuestro verdadero potencial. Os deseo lo mejor de las suertes en combate. Vale. Vamos a... habilidades. Adquiere guadaña de oscuridad eterna e inflige daño enorme en una zona grande y inflige desesperación. Puntos actuales 39, necesarios 40. Morgana, lo mismo. Nos falta uno de todos. Vale, Conan tenemos 24. Me gustaría hacer esto. A 35, vale. 34 con Ryuji. Vale. Halo. Muchas gracias de habilidades en un casilla, en de esto una casilla. O nos ponemos con Sai. Yusuke 39. Probabilidad de derribar el objetivo al disparar desde una zona elevada. Me interesa. Makoto La casilla, que se le nota, ¿eh? A Makoto le falta de desplazarse. Futaganada y Irina 44. Sigue que reactive, alcance la silla, dispara el objetivo en la zona de bloqueo del enemigo y se activa una vez por turno. La herida de emboscada permite que los sonidos disparen automáticamente a los enemigos una vez estén al alcance de disparo. Los sonidos emboscados se detienen donde está sin tomar cobertura, lo que permite que se puedan derribar durante el próximo turno. Una emboscada en las zonas en las que creas intentar acercarse al enemigo. Ya estaría. Joker, pues nos esperamos a eso. A ver qué tal. Vale. Es un tercio de pelo. Las personas. Y el 73 tenemos. Vale, Dionisio, Thor y Oberón. Dale, calla. ¿Qué dime?
このペルソナでよお待ちください。Primera Dionisia, justo que acabo de sacar. Vórtice, que sacrificamos al de Morgana. Además, al de Anne. Neviros, este sí es. Cono persona de Yoroshi, sobre de Baumachi. Aquella vez cuando fusioné 2 se me rompió. A ver, en el Persona 5 cuando te decían eso, te decían que la mira estaba a punto de fastidiarse. No me está diciendo nada. Dionisio y Neviros nada. Vale, Hanuman. Amnesia. Bajamos Aegon. Cono persona de Yoroshi, o machi kudasai. Eso rompe la máquina. Vamos a por los más bajos que tenemos. Buah, pues sí que tenemos. ¿Cómo que no he registrado? Es esta Valquiria. Equipar personas. Desesperación. Vale. Amnesia. Es que amnesia no se lo tengo metido a nadie. Paralización si Ryuji. Dionisio, a ti. Vamos a la tienda. Nuevas cositas. De pistola no es peor. Utopía. Malaika. No merece mucho la pena, la verdad. Makoto, vamos al tope. Yerina, el grito de guerra. No, el de Yerina sí, ¿ves? 25.000, ¿eh? Vamos a... Vamos a un momento... Otras cositas. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en el siguiente... Miraremos las dos misiones que nos quedan y bueno, si iremos a la misión principal, depende. Quizás hagamos la misión principal y después iremos a desde el combate con el tercer jefe. Hagamos las dos misiones. Veremos a ver qué sucede. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis dar like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo.